todo con estas dos semanas. Vamos a recordar, como siempre, las dos frases de inglés de estas dos semanas. La primera es, ya han escuchado varios videos antes, vamos a recordarlas. Turn on your microphone, que significa enciende tu micrófono. Y la segunda frase de inglés es I can't hear you, que significa no puedo escucharte. Bueno, mis hijos, en estas clases, en estas dos semanas, vamos a seguir trabajando en nuestro computador, vamos a seguir trabajando con trabajos tecnológicos, obviamente, vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a seguir avanzando, ya sabemos unas cosas, vamos a aprender otras, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces te invito a que escuches y observes muy bien este tutorial para que sepas cuál es tu reto y qué debes hacer y cómo lo debes hacer. En estas dos semanas vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro teclado. Ya sabemos las letras. Ahora vamos a practicar y a aprendernos la ubicación de los números del 0 al 9. Si te ubicas en la parte de adelante o en la parte de arriba de tu teclado, te podrás dar cuenta que tenemos las teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Entonces, al final del video y en la descripción, te voy a dejar el link donde puedes encontrar el siguiente juego de mecanografía que te permitirá realizar y practicar la ubicación de los números. Entonces, cuando le des clic al link, automáticamente te va a llevar a la siguiente pantalla. Te va a salir nuestro curso de mecanografía HTML5. Ya nosotros pasamos el curso 1, el 2, el 3 y ahora nos vamos para el cuarto. Cuando estés ubicado en este curso de mecanografía 4, le vas a dar clic y enseguida te va a cargar esta página amarilla. Te van a salir 6 cuadros, instrucciones, lecciones, palabras, mecazombis, dianas y estadísticas. El primer juego que aparece es mecazombis. Si deseas jugarlo, puedes darle clic, esperar que cargue y leer este cuadro que te aparece. Mecha Zombies. Los zombies atacan y tienes que defendernos tecleando correctamente. Presta atención a la letra de cada camino. En esta oportunidad o en esta ocasión no vamos a tener en cuenta las letras sino los números. Entonces le vamos a dar a empezar. Si te puedes dar cuenta, aquí vienen los zombies. Y acá abajo tenemos el número 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0. Entonces esos son los números que vamos a hundir antes de que el zombie llegue hasta acá. Fíjate que enseguida salen las flechas que acaban con el zombie. Se me escapó un zombie. Perdí, es decir que debo intentarlo otra vez para mejorar mi puntuación. El récord fue de 7, como fue la primera vez, ese es mi mayor récord. Pero la idea es que lo hagas super, hiper, mega, recontra rápido para que acabes con los zombies y no se te escape ninguno. Vamos a darle otra vez a empezar. Solo tienes que tirar las flechas del zombie que venga caminando. Se me escapó un zombie que iba por el número 0.
Significa que mi puntaje ahora fue de 36. Te recomiendo que observes muy bien la pantalla cuando el zombie ya esté acercándose al final y esa es la cosa que debes tener antes que hundir otra. Si de pronto el zombie viene lejos, deja que esa flecha o deja que ese número lo hundas después para que primero hundas el que está más cerca. Vamos a hacerlo una vez más. A ver si podemos superar el puntaje. Peor. Se me fue un zombie. Vamos entonces a intentar con otro. Nos vamos a volver y vámonos a las dianas. Las dianas son las flechas que nosotros debemos tirar para que caiga en el centro del círculo rojo. Mira. Para derribar una diana, escribe su código y pulsa intro. Puedes usar el teclado numérico. El teclado numérico es ese que estamos usando ahora. Vamos a tirar el 85. Cuando le damos enter, automáticamente la diana desaparece. Tienes que ser muy veloz y tratar de derribar a los patos de arriba con las dianas de abajo. Has tenido demasiados fallos. Puedes intentarlo otra vez para mejorar tu puntuación. Mi récord fue de 8. ¿Por qué tan poquito? Porque me demoré mucho y tampoco derribé a los patos que iban arriba. Entonces vamos a hacerlo una vez más. Cada vez va avanzando más y ya no son dos cifras, sino tres. Ay, no, iba muy rápido. Has tenido demasiados fallos. Puedes intentarlo otra vez para mejorar tu puntuación. Recuerden que estos ejercicios los estamos haciendo para ubicarnos mejor en el teclado numérico que vienen siendo los números del 0 al 9. Entonces, te voy a dejar el link para que lo hagas desde tu casa y lo vamos a hacer en clase en las tutorías en las mañanas. Goodbye.